Beto con pelota y todo adentro del arco. El Beto y los goles que terminaron con los fantasmas en 1975. Contra San Lorenzo, bueno, hice el partido soñado. Partido soñado, por si bien terminó 0-0 el primer tiempo, había que esperar que venga la bocha, viste, que caiga. Bueno, en el segundo tiempo vino el centro de Pedro González de izquierda a derecha y salto con el Moni Lupo. Pedro González, viene el centro cerrado, el arquero la perdió. ¡Gol de River! ¡Gol! Esto con pelota y todo adentro del arco. ¡Gol! ¡Del River Plate Arenzo, que abraza al público! ¡Lágrimas en los ojos! ¡Algunos desmayados! Después el otro patea Pedro González, medio pifiada, dentro del piso. Pelota para Alonso, va tratando de entrar a área penal, entró el área, dio para Pedro González, tiró, quedó ahí, va a tirar Alonso, tiró, pegó el arquero, y la pelota ahí, ¡gol, gol, 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 gol! Y ahí se terminaron los fantasmas.